tanto sonido. Música, el idioma universal. Qué lástima que los demás Autobots no estén aquí para disfrutarla. No tienen que estar aquí. Les puedo enviar la frecuencia hasta donde se encuentren. ¡Qué música! Vamos a practicar el tiro al blanco. Omega Supreme siempre está preparado. Mis audioreceptores, ¿qué ruido es ese? Los humanos le llaman música. No lo es para mí. A mí sí me gusta. La Tierra es solo un lunar en la inmensidad del universo. Debe haber seres inteligentes en todos los mundos esperando un acercamiento. Mi galaxia voltrónico convertirá mis palabras en pulsaciones que pueden ser traducidas al lenguaje que ellos hablen, cualquiera que este sea. Yo, el profesor Haley, en representación de los científicos de este planeta, los invito a unirse con nosotros en pro de la amistad. ¡Apreciamos su hospitalidad, profesor! Han respondido. ¿En dónde están? ¿En otra galaxia? ¡No, no tan lejos! Si ustedes quieren, los podemos mandar a otra galaxia. ¡Estúpido! ¡Pudiste haber destruido el galaxia hermoltrónico! ¡Autobots! ¡Autobots! ¡Necesitamos ayuda! ¡Auxilio! Blaster, baja ese volumen, por favor. Blaster, apágalo. ¡Auxilio! ¡Nos atacan los Decepticons! ¿Oyeron de dónde vendrá esa llamada? No lo sé. No me dejó oír ese tonto de Blaster. Vamos a estremecernos con música galáctica. Haley, dice el observatorio. ¡Los Decepticons nos atacan! ¡Auxilio! Eso es lo que quería. ¡Autobots, transfórmense! ¡Qué carácter! Solo estaba tratando de animarlos un poco con música espacial. ¡Llévense lo que quieran! ¡Pero esto no! ¡Esfúmate antes de que pierdas otra cosa más importante! ¡Cuida nuestro cargamento, Astro Train! ¡Tú tendrás que responder por él! Llegaron tarde. Acaban de irse con el galaxia voltrónico. Hubiéramos llegado antes si no hubiera sido por cierta música. Me pregunto para qué querrán los Decepticons ese aparato. No lo sé. Es probable que descifren códigos aéreos o intercepten transmisiones de radio, supongo. De cualquier forma, se lo traeremos. Hopper, Trax, informen. ¿Hay alguna señal de interferencia de los Decepticons? ¡Negativo, Prime! Bien, manténganse alerta y no dejen de informarme. Powerglide, Spike, informen. No hay ninguna señal de los Decepticons ni del galaxia voltrónico. Y hemos recorrido casi todo el hemisferio.
Nada que valga la pena. A todas las estaciones terrestres les falta imaginación. Deja de quejarte. ¡Bravo! ¡Por fin tendremos acción! Lo grabaré absolutamente todo. ¡Mantén los volúmenes al mínimo! Los niveles están perfectos. Con esto podremos bloquear las ondas aéreas de la Tierra. ¡Espías Autobots! ¡Astro Train! ¡Despeja el área! ¡No quiero a ningún intruso! Con mucho gusto, líder. ¡Ya nos descubrieron! ¿Qué esperamos? ¡Vámonos rápido! ¡Es lo más rápido que puedo! ¡Ay! ¡Le daré una dosis de su propia medicina! ¡No está por ninguna parte! ¡Ya nos encontró! ¿No puedes hacer algo? ¡Por desgracia, no! Así que Optimus Prime sigue interfiriendo en nuestros planes de conquistar la Tierra, ¿verdad? ¡Astro Train! ¡Colócalo en su lugar! Estoy seguro que nos va a ser de mucha utilidad. Y ese montón de hierro viejo también puede servirnos aunque sea de combustible. ¡Starscream, Thundercracker, regresen a la Tierra! Oye, ¿qué está pasando? ¿Te parece divertido? La diversión ha comenzado, pero no para ustedes. Permiso de aterrizaje concedido. Pista 14. Vuelo 545, por favor, espere su... Vuelo 98, Aerolíneas Internacionales, prepárese para despegar. ¿Qué está pasando? ¡Contesten! Se perdió la señal. Vuelo 79, conteste. Las comunicaciones están interrumpidas, no sé qué pasa. Conteste, por favor. Pista para vuelo 362. Conteste, por favor. Conteste. Torre de control a vuelo 79. Conteste, tiene libre pista A. Oye, Spike, solicita permiso para aterrizar. No funciona la radio. Todas las comunicaciones están interrumpidas. Cuidado, hay mucho espacio para circular. Hola, emergencia. ¡Contesten! Sígueme. Yo te llevaré a un lugar seguro sin la radio. Debe ser el 1040 que viene de Croton Falls. Le diré que use la vía auxiliar. 1040, conteste. Hola. ¿Se encuentra bien, señor? ¡Llama a los bomberos! ¿Percibes olor a humo? Todavía no, pero siempre hay incendios en algún lugar. Y no tendremos que esperar mucho. Ahí está uno. Ahora voy a apagar ese fuego. Probando, 1, 2, 3.
¡Probando! ¡Probando! No hace falta tirar más árboles. Este incendio ya está controlado. No es lo que mis sensores indican. ¡Decepticons! Dame el pronóstico, no hay ningún claro. Bueno, no hace falta el pronóstico para decir que esa es una tormenta de nieve. Atención, automovilistas, manténganse alejados de las carreteras. No vayan a las carreteras si pueden evitarlo. Teletrán no funciona. Igual que todas las transmisiones en la Tierra. Habrá una catástrofe. Todo el planeta está paralizado. ¿Qué vamos a hacer? ¡Transfórmense y avancen! ¡Neumáticos para nieve! ¡Auxilio! Yo te ayudaré. Justo a tiempo. Tranquilízate, no pasará nada. Creo que voy a tener que usar mi campo de fuerza para ayudarte. ¡Quédense en sus autos! ¡Estamos haciendo todo lo posible! ¡Saludos, terrícolas! ¡Habla Megatron! ¡Rápido! ¡Debemos protegerlos de las bombas! ¡Soy el líder de los Decepticons! ¡Y pronto lo será de ustedes! ¡Los insectos humanoides serán mis esclavos! Ni él mismo lo creyó. Tenemos que hacer algo. Ya estoy actuando. Los Autobots no podrán ayudarles. ¡Tengo bajo control las ondas aéreas! Megatron está en todas las frecuencias. ¡Cuidado, Fry! ¡Optimus Prime! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Los aditamentos de emergencia! Ya está. ¿Qué bien estuviste? Gracias. Volverá la normalidad a las comunicaciones con una condición. Escuchen con atención. A cambio de restaurar las comunicaciones, exijo todas sus reservas de energía. Quiero su carbón, su petróleo, su gas, electricidad y todo lo demás. Hasta entonces y solo así podrán disponer de las ondas aéreas. ¡Es Blaster! ¿Pero dónde? ¡Viene de la luna! ¿Tú crees que podrías llevarnos a la luna? Oye, soy un avión o una nave espacial. Pero si ustedes quieren arriesgarse, también yo lo haré.
Spike, Carly, se nos está acabando el combustible. Al menos podríamos regresar al cuartel de los Autobots. Está muy lejos. Tengo que cambiar el curso. ¿Es Blaster? Sí. Y tiene la música por dentro. Debemos proteger a estos humanos antes que nada. ¿Cómo nos hace falta la sabiduría de Ratchet ahora? Es verdad, pero tal vez estos transistores de emergencia logren reactivarlo. Si Blaster está en la luna, tal vez Megatron también esté ahí usándolo para la operación de comunicaciones obstruidas. Debemos rescatar a los Autobots. Tal vez tenga suficiente energía para llegar a la luna, pero ¿qué pasará con Prime y el resto de nosotros? No podemos usar a Teletran 1, y si no lo ayudamos pronto, Prime estará perdido. ¡Vayamos juntos! ¡Entren ahora! Pero yo nunca he estado en la luna. Siempre hay una primera vez. ¡Y nos vamos a la luna! ¿Y si ustedes no acceden a mis demandas? ¿Qué fue eso? ¡Conmigo no vas a jugar, tonto! ¡Ecualizaré esto! ¡Son Autobots! ¡Deténganlos! Omega Supreme se prepara para la batalla. ¡Pasajeros, desciendan! ¡Suelta a los Autobots, Megatron! ¡Jamás! ¡Libéralos! ¡Eso es, sí, Omega! Omega. ¡Dale su bien hecho! Parece que el gigante necesita entrenamiento. ¿Quién está desafiando a Omega Supreme? ¡Qué emocionante! Las despedidas siempre son muy tristes. ¡Megatron! ¡No! ¡Optimus Prime! ¡Estás vivo! ¡No será por mucho tiempo! Le inyectaremos retroalimentación. Por primera vez te pido que subas el volumen. Esto despejará las ondas aéreas. No tengo bastante energía, pero sí la suficiente para defenderme. ¡No te muevas, monstruo! ¡Reconócelo! ¡Eres demasiado pesado para atraparme! ¡Ah! Está bien. He perdido una batalla, pero no la guerra. ¡Rápido! Debemos salvar a Blaster y a Cosmos. Oye, Prime,
¿Por qué no convertimos este lugar en una estación de radio para disfrutar de los grandes éxitos? Claro, siempre me hace falta compañía. Prime, no puedes negarlo, me comporté muy bien. Sí, Blaster. Pero recuerda que mantener el volumen apropiado es una gran responsabilidad. Debes saber cuándo usarlo alto y cuándo bajo. ¿Blaster? Perdona, olvidé lo que dijiste.